Carlos, quizás que jo només busco en, les, en la meva interpretació un punt expressiu, el més expressiu. En aquest cas, aquí el que m'interessa és el solo de trompa, quan fa... D'acord, ajudem a valorar la modulació. El més llarg possible. Sí. Aquest. Per l'entrada de la menor, sí. Ho podem provar, doncs, sí. Potser a partir d'aquí, a partir del que fa 1, 2, 3, 4, el que fa 5 de l'1, i després inclús continuar endavant. De tota manera, penseu que un, en el segon i tercer compàs, i després també el que segueix, que hi ha uns reguladors tancant aquí, que són molt importants, que veritablement tanquin al màxim per després altra vegada reprendre. Proveu-ho de tota manera, aquí el que fa 1, 2, 3, 4, 5 de l'1. 5è de l'1. Situada en el número 1 de la antigua plaza de San Pablo del Poble Sec, en el corazón del paralelo barcelonés, nace Federico Mompou d'Encausse el 16 de abril de 1893. Hace 5 años que la reina regente, acompañada por el rey niño, ha inaugurado la Exposición Universal. En los juegos florales que durante la exposición se celebra, la Lliga pide a doña María Cristina que el Estado restituya a Cataluña sus instituciones. El renacimiento catalán había hecho posible la publicación en 1879 del primer periódico en la lengua del país. El Diari Català. Prat de la Riba contribuye poco después a la fundación del centro escolar catalanista, señalado por él como cuna de la nueva doctrina. Y Valentín Almirall traza los rasgos de esa doctrina, el catalanismo. A la tarea de recuperar la propia identidad se suman Jacinto Verdaguer, Ángel Guimerá y un crecido número de hombres que hacen posible en breve plazo el afianzamiento de la Renaixença. La revolución industrial, entre tanto, ha hecho de Cataluña el complejo técnico y comercial más evolucionado de la España del siglo XIX, surgiendo en él nuevas clases sociales, la burguesía y el proletariado industrial. Así lo vieron Ramón Casas, Isidro Nunell y Joan Llimona.
A grandes rasgos, este es el trasfondo del mundo que acoge a Federico Mompou, vástago de una familia catalana cuya rama materna es de origen francés. Terratenientes y profesionales liberales, los Mompou. De antiguo, dedicados a la fundición de campanas, los d'Encausse, quienes abandonan el mediodía de Francia, ya mediado el 800, para instalarse en Barcelona. Pues en mi familia hemos sido dos los artistas. Mi hermano, mayor que yo, que desgraciadamente ya murió, que era pintor, y yo el músico. Pero no, hasta ahora no teníamos la idea de que hubiera en nuestros antepasados ningún artista. Pero finalmente nos hemos enterado que sí, que existía un hermano de nuestro abuelo, de parte francesa, que era pintor también. Y creo que cantaba. Afortunadamente, conservo yo un cuadro que representa este tío abuelo mío, que es un autorretrato. Sensible, silencioso, callado, Mompou se sintió atraído por la música a muy temprana edad. Sus dedos de niño desgranan acordes en el piano a la vez que se inician las primeras letras. Enseguida comienza su aprendizaje de músico con el maestro Pere Serre y asiste también al conservatorio. Pausadamente, Federico Mompou se va convirtiendo en un excelente pianista. Se halla aún en plena adolescencia, es decir, en la etapa más receptiva de su vida. Esa receptividad va a permitirle, con ocasión de la venida a Barcelona de Gabriel Fauré, descubrir en la música del maestro francés la suya propia. Así despertada su vocación, Mompou se entrega desde entonces a una pesquisa musical que no cesará ya y de la que sus obras serán fruto. Adeu. Luego rebautizada Plani y publicada con el título de Adagio Cantabile, es la que el compositor considera la primera. Está fechada en 1911. Este mismo año, provisto de una carta de presentación de Enrique Granados para Fauré, viaja a París. Va a proseguir sus estudios de piano con Ferdinand Mont Lacroix, un antiguo condiscípulo de Granados en el conservatorio. Se instala en este viejo palacio de la Rue de Saint-Antoine, en el que los hermanos de la doctrina cristiana poseen una residencia para estudiantes. Pronto conoce a algunos jóvenes músicos, entre quienes se encuentra el violinista gallego Manuel Quiroga y un pianista valenciano que se dispone a ingresar en el conservatorio y que gana su vida tocando el piano en el Café Metropol, José Iturbi. Cuando me marché a París para perfeccionar mis estudios de piano y con la intención de ingresar en el conservatorio de París, hubo una dificultad sobre la edad que estaba limitada para los extranjeros. Yo tenía 18 años, que era la edad reglamentaria,
pero tenía yo más, tenía 4 meses más. Y entonces cuando acudí a Granados, que Granados me dio una carta de recomendación para Gabriel Fauré, en aquel momento director del conservatorio. Y fui a París con la carta, obtuve una cita en el conservatorio con él, acudí, me encontré con una cola frente al despacho del director. Yo estuve allí con mucha paciencia y pensando cosas, y cuando llegó el momento precisamente de entrar yo, entonces se me ocurrió la idea de que quizás no era conveniente entrar al conservatorio, que me convenía más otra cosa, y me marché. No entré, me marché con la carta al bolsillo. En 1911 París es la capital de la cultura. Un año antes han llegado los ballets de Diaghilev. Stravinsky ha dado a conocer El pájaro de fuego y Petrusca. Debussy, El martirio de San Sebastián. Nuestro aprendiz de compositor asiste a los estrenos de Ravel. Una pléyade de poetas, narradores y ensayistas de todo género anuncian en sus obras el mundo nuevo que ya están haciendo. Otros describen la agonía del viejo, cuyos estertores preludia la tormenta que en breve asolará Europa. La Belle Époque, que no ha sido tal para las legiones de desheredados que la han hecho posible, toca su fin. Al iniciarse las hostilidades se produce una desbandada entre los artistas que han ido a París a mostrar su arte, o como Monpou, simplemente a perfeccionarlo. Vuelve entonces a su ciudad natal tras unos cursos durante los cuales ha probado, con varia fortuna, a cimentar una carrera de pianista virtuoso. Un verdadero florecimiento artístico se ha producido durante esos años en Barcelona. Luis Domènech i Muntaner ha dado fin a su aportación más representativa al modernismo arquitectónico que señorea Gaudí, al Palau de la Música Catalana. Tras el modernismo y el simbolismo, cuyas primeras muestras públicas habían hallado acomodos tan diversos como el Café dels Quatre Gats y el Cercle Artístic de Sant Lluc, la poética del novecentisme, que preconizan y dictan Eugeni d'Ors i Carné, salta a la palestra artística. El nacionalismo catalán se manifiesta políticamente a través de la Lliga Regionalista, que surge al alborear el siglo. Junto a Prat de la Riba y el joven Francesc Cambó, Duran y Ventosa destaca en sus filas. Con el tiempo, este último se convertirá en padrastro de nuestro músico. Los conflictos sociales, por otra parte, no han hecho sino acentuarse. Tras la represión que sigue a la Semana Trágica, el movimiento obrero se organiza. La Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo miden sus fuerzas con los patronos. Las calles de Barcelona son escenario de la lucha de clases, pronto extendida a toda Cataluña y a España entera. Son los años también en que Federico Monpou perfila su proyecto vital y artístico. El concertista cederá la plaza definitivamente al compositor. Émile Villermoz, crítico cuya influencia se hace sentir entonces, saluda jubilosamente la aparición de Monpou. He aquí un músico de calidad, uno de esos raros artistas que transforman todo lo que tocan y que logran sortilegios y evocaciones mágicas de los elementos más sencillos y más usuales, por ejemplo en pesebres. Thank you.
son una serie de piezas para piano. Y son, sobre todo, los 6 fragmentos con el título de Charmes. Refiriéndose a estos, ha dicho Gerardo Diego: el movimiento que los anima es un movimiento circular, característico del éxtasis, como corresponde al sentido mágico y encantatorio que el mismo título sugiere. Hay una rara estirpe de artistas para quienes no cuenta la vanidad de la ciencia profesional, sino la voz íntima y necesaria, preciosa y fortuita del propio corazón. A ella pertenece este músico de llama y cristal que es Federico Mompou. Yo llevaba en París una vida muy retraída, salía poco, pero de vez en cuando me halagaba mucho recibir invitaciones de grandes cenas en el mundo del mundano, en las casas más célebres de la aristocracia de Francia, de la nobleza de Francia. Llegué a ser muy amigo en la casa de los Rothschild, como igualmente en casa de la princesa de Polignac, y tantos y tantos. Yo salía, yo en mi vida, como un caracol que se asoma un poco, y al cualquier ruido se vuelve adentro. Yo asistía a todas estas fiestas, pero muy, muy esporádicamente, no volvía más. Y allí conocí personalidades como Paul Valéry, Claudel, Ravel. Puedo decir que nunca coincidí con Stravinsky, precisamente. En 1931 regresa a Barcelona y hasta 1941 Federico Mompou no compone. Serán 10 años de silencio, tal vez provocado por el estruendo de los acontecimientos españoles. La proclamación de la República, el progresivo deterioro de la convivencia, el golpe militar del 36 y la guerra civil. Una vez más toma el camino de Francia para retornar cuando cesan las hostilidades en España, casi al tiempo que en Europa comienza una nueva tragedia. Federico Mompou vivió en París en casa muchos años, hasta la guerra de 1939-40. Tengo muchos recuerdos de Federico Mompou, es toda mi niñez y toda mi infancia. Para nosotros era un personaje un poco... mi hermana y yo lo veíamos trabajar un poco silencioso, misterioso, pero nosotras éramos niñas y eran las bromas, todas las picardías de las criaturas. Me acuerdo que le rayábamos y que le dibujábamos las partituras de música, y esto con ningún respeto de lo que hacía. Y me acuerdo que
Trabajaba de noche. Era de noche que se ponía a componer el piano y como éramos pequeñas y que nos acostábamos pronto, siempre venía la música al momento de que empezábamos a dormir. Y esto me ha quedado hasta ahora. Cuando oigo la música de Federico Mompou, pienso en estas noches de niñez y los sueños y todo que venían siempre acompañados con la música de Federico. Cuando viene a París, viene a casa y recordamos todos nuestros estos pasajes de los años pasados en París y tenemos la misma ilusión y la misma ternura de siempre. Dice el filósofo y profesor de la Sorbona, Vladimir Jankélévitch. Yo pienso que Mompou, hoy en día, en este clima universal de aburrimiento, se mantiene vivo. En este ambiente apagado en el que el hombre se castiga a sí mismo, Mompou representa la posibilidad de amar lo que se admira y admirar lo que se ama. De forma que consigue la reconciliación con el placer y consigo mismo. No es preciso comentar aquí las críticas que la música contemporánea hace al hedonismo, al culto del placer. Pero Mompou admite el placer musical. Su música da placer. Lo que no significa que se doblegue al ascetismo, a la estricta pureza. Y esto me lleva a decir que lo que nos gusta en Mompou como creador, lo positivo de su música, es la catarsis que representa para nosotros. Lo que nos gusta en él es su exquisita modestia, su humildad, su pudor, diría yo. Su música es la música del pudor, la fobia de los grandes movimientos, de los Himalayas de notas, el amor al pianísimo. La verdad es que este pianísimo tiene calidades contradictorias. Es un pianísimo sonoro, a la vez sonoro y callado. Este es el secreto de Mompou. Un secreto, si se quiere, un poco irracional, pues ¿cómo obtener esa sonoridad? Y se obtiene por la manera de tocar, por una disposición especial de pulsar las teclas, por el uso que hace de la mano izquierda. En fin, lo que nos gusta en él es su pureza. Mompou, en conclusión, es un ser puro que ignora lo que es el mal. Regreso definitivo, ya mediados 1941, Mompou se encuentra en una ciudad distinta. Al éxodo español del 39 se han sumado no pocos catalanes importantes. Muchas de las mejores voces han enmudecido para siempre. Otras se ven obligadas a callar. La vida musical barcelonesa es sumamente precaria, pero el maestro comienza de nuevo a escribir.
La melodía, el acento poético, afloran la dicción de Victoria de Los Ángeles con una naturalidad exquisita, con una espontánea sencillez a la vez que con una recóndita tensión discursiva llena de vida, de sugerencias y de atmósfera ambiental. Sabe qué admirar más en este piano maravilloso, en el que la presión de cada dedo sobre la tecla está sutilmente sopesada. Sonoridades ya sedantes, ya apaciguadoras, ya graves, ya vehementes, o a veces sonoridades misteriosamente suaves y cautivadoras. Las dulces melodías crean por todas partes un halo sonoro en la profundidad. Federico Monpou, cuando empezaba mi carrera pianística, había dado ya algunos conciertos y siempre incluía sus obras en mis programas porque le admiraba muchísimo. Le conocía ya a través de los programas de los grandes pianistas y también a través de mi profesor de composición, el compositor Jaime Paisa, que nos hacía analizar su música, sus armonías tan personales. Enseguida se estableció entre nosotros una gran amistad, una gran comunicación. Yo le admiraba mucho y charlábamos horas, horas y horas. De su música, de su mundo, de París, de su vida en París.
que yo envidiaba muchísimo. Él estaba pasando en aquel momento un periodo de preocupación estética. Y quizá, no sé, a causa de mi juventud, de mi gran entusiasmo, volvió a empezar a componer. Su primera obra, recuerdo que fue La Fuente y la Campana, inspirada en un paseo por la ciudad antigua. Poco a poco, esta gran amistad se fue profundizando. Yo sentía que le ayudaba un poco y me hacía mucha ilusión ver cómo volvía a componer. Escribió unas obras maravillosas, entre ellas la canción mundialmente conocida Damunt de tu només les flors, del malogrado poeta José Janés. Muchas obras pianísticas, varias canciones y danzas, y también las variaciones sobre el tema de Chopin, que ya existían, pero solamente tres, y las fue ampliando, y hoy en día es una de sus obras más logradas. En fin, toda esta vida, que duró varios años, terminó en matrimonio. De la obra de Montpou y lo que esta representa dentro de la música catalana, estimo que es conveniente señalar las coordenadas espirituales en que se desenvolvió en su aparición dentro del contexto musical de Cataluña, junto con sus compañeros de generación. En este sentido, estimo que es necesario hacer una comparación con lo que representó la generación anterior, la marcada por el sello del wagnerismo. Es remontarme a una frase famosa de Eugenio d'Ors, que señala de una manera muy precisa las variantes y las corrientes que significaron para Cataluña, de una parte el modernismo y después su inmediato sucesor, el llamado noucentisme. En el primero, en el que musicalmente podemos situar de una parte Pedrell y después los seguidores del wagnerismo, Morera, Paisa y más adelante Marén, y de otra parte la nueva generación, Montpou, Blancafort, Roberto Gerard, Eduardo Toldrá principalmente. El cambio de actuación, de significación estética y de actitud es muy notable. A las brumas de un impreciso romanticismo germano,
oponen la claridad climática del Mediterráneo. A la aventura de los tópicos románticos oponen un clasicismo, la regla. Y finalmente, al tono épico de las realizaciones wagnerianas, Mompou y su generación impregnan sus creaciones de un lirismo natural, espontáneo y directo. A lo largo de los años, el quietismo místico representa cada vez más para Federico Mompou esa intimidad de la interioridad hacia la cual no cesa de tender. La existencia ascética se afirma en el Cantar del Alma, en estilo gregoriano, sobre textos de San Juan de la Cruz. Para mí una verdadera satisfacción colaborar en este homenaje filmado a Federico Mompou. Y lo es más si después es colaborando en la interpretación de una de sus 5 canciones sobre textos de Paul Valéry, que creo que aquí el maestro llega a un cúmulo de perfecciones realmente insospechadas, porque se une la gran finez, la gran refinamiento que siempre ha tenido en toda su producción con verdaderamente la exquisitez y la síntesis de una música que tiene todo el espíritu de la música del Mediterráneo y además con un espíritu enormemente intemporal. Sinceramente, creo que soy un gran admirador de la música de él y interpretar esta música es un verdadero motivo de satisfacción. Thank you.
Desde 1958, Federico Mompou viene asistiendo a los cursos de música en Compostela, en los que desgrana ante jóvenes músicos venidos de todo el mundo sus propias creaciones. Su convivencia con guitarristas como Andrés Segovia, que habrán recordado a Mompou sus charlas parisinas con Miguel Llobet, sirvieron al compositor para emprender una afortunada incursión por el mundo de las seis cuerdas, hecho de quinta esencias y veladuras, la suite compostelana. El catálogo de Mompou ha ido poblándose sin prisas, pausadamente. El despojamiento y la reducción a la esencia que él ha mantenido a través de los años culmina en los cuadernos de piezas para piano que ha titulado Música callada. Se trata de una música que, en efecto, se halla cercana al silencio y que, sin embargo, sigue resonando en nosotros cuando ha cesado. Se dijo en alguna ocasión que Federico Mompou no quería nada con la orquesta, que era un músico de primorosas acuarelas, de impresiones cortas, que rehuía el gran trazo sinfónico, la pincelada grande. Ahí están los improperios, extraído de los textos litúrgicos del Viernes Santo y estrenada durante la tercera semana de música religiosa en Cuenca en marzo de 1964. Obra importantísima dentro del repertorio sinfónico coral español que daba un rotundo mentís a aquel encasillamiento o especialización gratuitamente etiquetado para nuestro músico.
este es Federico Mompou. Si hubiera que señalar aquello por lo que es inimitable, diríamos su gusto y su sentido de la sonoridad. Quizás sea este el secreto de su amor por Chopin, que le inspira 12 variaciones sobre uno de sus más conocidos preludios, cuya sensualidad musical se origina en la materia vibrante. Mompou nos ofrece un último regalo, la variación para la mano izquierda.